pendejos y pendejas he vuelto después de mucho tiempo y traje un juego de última generación. La partida no es mía sino un gameplay de 12 minutos general de YouTube. He jugado este juego y me parece que es diferente a otro juego que yo también jugaba, o sea el Call of Duty. No entraré en batallas de cuál es mejor, así que espero que disfruten, pero como casi nunca hablo del juego, ahora diré que este juego, o sea el Battlefield 3, fue desarrollado por DICE y distribuido por Electronic Arts. Lleva consigo el motor gráfico Frostbite 2, que es muy bueno, ya que he probado el juego y aunque no lo he probado para PC, en la PlayStation 3 me va bien a bueno, sin nada más que decir que empiece esta cagada de vídeo. Baje batallón de tarado, ¿quién paga el taxi? Yo no pago un carajo. Mierda, está bien, pagaré yo, pero vamos rápido que nos llaman. Me cago en la puta, siempre me preguntaré por qué esta parte del mundo siempre se mete en problemas. Carajo, ya sé que te aprendiste los diálogos del videojuego, pero cállate que nos llama el coronel pajero para ir a partirles la madre a unos cuantos chupacochas. Verga, nos trajeron a un mercado, pero yo creía que nos llevarían a un prostíbulo. Jajaja, estás bien pendejo, ¿crees que nos llevarán a un prostíbulo? Qué tonto. Bueno soldados, esta es la puta situación. Nos han llegado noticias que estos pendejos tienen consoladores explosivos. Vuestra misión será encontrar el consolador y traérmelo, quiero decir desactivar el consolador. Cuidado con los francoculeadores, digo los francotiradores, que les volaran la madre. Ese consolador es tan potente que puede causar terremotos, así que nos exciten, digo asusten si hay pequeños temblores. Mierda, los francotiradores nos volaran la cabeza de la verga, no estoy preparado aún para morir. Cállate mierda, aquí se viene a morir. Jajaja, pues vas a pasar primero tú y yo te sigo. Ya lo veremos, yo soy tu capitán y haces lo que te digo. ¿Qué has dicho? No repito dos veces. Cabrón de mierda. ¿Qué has dicho? No repito dos veces XDDD. Lo que mollo no dispares al perro. ¿Y cómo sabías que le iba a disparar? Porque te conozco, joputa. Vamos, entremos pero sin hacer ruido. Sí, claro, sin hacer ruido, si no dejas de hablar nos volarán la raja del culo. Cállate ya, lo que mollo, y estate atento que pueden venir enemigos. Hola, soy el coronel pajero, nos han llegado informes que hay algunos de los enemigos por ahí, cambio. Está bien coronel, haremos lo necesario para desactivar el consolador, cambio. ¿Lo necesario? Si veo que me pueden matar no dudes que saldré corriendo como un cabrón, cambio y mierda, digo cambio y fuera. Pero verga, tú tienes que morir por tu país, así que cállate. Mierda, si es que ya lo sabía, para que me aliste al puto ejército, estaba bien trabajando de repartidor de periódicos, la gente decía que tenía mucho potencial XDB. Silencio enemigos a las 9 en punto. A las 9 en punto, pero si son las 6 hemos llegado antes, verga, a esperar 3 horas. Ya cállate mierda, es una orden y alístate para atacar. Corre mierda, sígueme lo que mollo. Eso hago, espero que no me maten, ni cuánto falta para llegar al puto consolador. Estamos cerca, es en un edificio, así que concéntrate pendejo. Está bien, pero a ver si no encontramos a ninguno de los pajeros XD. Soy el comandante pajero, ya les dije, cuidado con los francotiradores, cambio y fuera. Verga. Ah, hostia puta, pero se lo han matado, carajo. Lo que mollo, recoge a tu compañero, vamos, disparen y tú llévalo a un sitio seguro. Mierda, tío, si que te han hecho, verga, tranquilo, yo te vendaré, preparados hijos de perra, que ahí les voy. Apúrate, lo que mollo, que nos tienen rodeados, fuera a discreción. Disparé a mi hijos de perra, si no moriréis. Muera. Ah, mierda, me cago en la puta, sí que nos están dando bien. Joder, ese puto, hay alguien en los edificios disparándonos, la puta madre, podemos, vamos, solo un poco más, disparale, cabronazo, pégame, estaban dando, carajo, se me cae la verga al piso, vamos hijos de perra, no se mueren ni con bombas putas de mierda, hostia puta, no dejan de disparar, me cago en la perra y en la prostituta, ah, me están dando pero bien, carajo, porque mierda, no se muere, escapan, se van, son unos cagados de mierda, jajaja, les ganamos, que putos XD. Muy bien equipo, han ido, aseguren las posiciones pajeros, no quiero más sorpresas. Hay una cosa más, no se acerquen a los automóviles. ¿Qué has dicho? Que cuidado con los autos. Ah, mierda, ha estado cerca, me cago en el puto ese, le voy a partir la madre ahora mismo. Vamos pelotón de pelotudos. Fuego a discreción, lo que mollo, ocúpate de esos de adelante y luego de los del edificio. Ya voy, pero primero tengo que rascarme las bolas y matar a estos putos que no dejan de aparecer, puta. Muera, hagan. Muere. Muere, muere. Jajajaja, ya he hecho una racha de 3 bajas, quiero ni UAVXDDD, es broma que esto es Battlefield 3, no Modern Warfare 3, jajaja, pero es que me aburro XD. Verga, ¿cómo te puedes aburrir si las balas nos rozan los pelos del culo? Ah, me tiró un balazo, vino de arriba, cállate, haces mamón. Está bien,
Toma esto, hijo de puta, y muere con bomba de ese mendigo de Sentex XDDD. Bien lo que mollo está que te sales XDD. Vamos, síguelos matando que no te quieren muchos. Verga, sí, claro, aquí sí mato a todos, pero en el online no mato ni uno XDDD. Vamos, pelotón, síganme, vamos a capturar al puto funaco culeador, digo francotirador, corra, hagan. Muy bien, nos dijeron que por aquí estaba el francotirador y si no lo eliminamos primero no podremos llegar al puto consolador. Verga, como siempre seguro me toca a mí hacer el trabajo sucio, o sea cargarme al puto francotirador. Jajaja, ja, ja, relájate puto, a lo mejor no te toca a ti. Si mamón crees que no me tocara. Usted es un mongolo, señor. ¿Qué has dicho, soldado? Lo que mollo. Digo. Cuando volvamos vas a tener que chuparle la polla a todo el pelotón de castigo, puto de mierda. No le puedes faltar el respeto a un superior. ¿Tú un superior? Serás un mamón superior, ya veremos cuando llegue y centrémonos en la puta misión. Puto de mierda, no deja de disparar, todos pónganse en postura, perrito. Digo, en posición para ser penetrado, digo, en posición para atacar. Verga, pero si atacamos ahora nos volarán la verga. Es verdad, mejor vamos despacio, le romperemos la madre cuando menos se lo espere. Todos hagan la serpiente y síganme. Lo que mollo, tú cúbrenos mientras avanzamos, pero no abras fuego porque delatarás más aún nuestra posición. Tranquilo, me quedaré aquí haciéndome una paja suprema mientras van como putas lombrices XDDD. Ah, qué rica paja, me estoy haciendo una paja mientras me arrastro, soy la polla en vinagre. Cállate mierda y concéntrate. Verga, pero si el muy pendejo tiene mala puntería, no creo que nos des un mierdas. Un manco. Un pedófilo, un joputo y no sé qué más decirle porque no tengo más insultos para el puto francotirador XD. Es que no lo conozco, jajajaja. Cállate y escúchame, este es el plan, le vamos a reventar su puta cabeza con un bazooka o como mierda se llame. Es que falte el día que nos dieron el nombre de las armas XD, te lo daré a ti, lo que mollo, y serás el encargado de partirle la raja, entendido. Sin mierda, pero dámelo ya. Cuando te diga ya tú disparas la bazooka, pero no falles o te cortaré las pelotas. La puta madre, con esas condiciones estoy como para fallar. Bueno, ustedes cúbranme mientras le tiro esta mierda. Listo, ahora, toma esto, hijo de puta. Buen tiro, pendejo. Lo que mollo, ahora tienes que encontrar el consolador y desactivarlo, tú sigue el cable que sobresale de la tierra. Está bien, pero deja ya de joder que no soy tonto. Verga, como la cagues te cortaré la polla y te la jaré comer, cambio y furcia, digo cambio y fuera. Puto capitán siempre molestando. Bueno, ahora hay que encontrar a ese puto consolador y desactivarlo, espero que no esté muy lejos porque me estoy cagando vivo. Y no puedo aguantar más las ganas de cagar. Ahora que recuerdo la última vez que fui al baño a cagar no había papel y entonces me quedé pensando, verga. Eso fue lo que pensé XDDD. Esto está lleno de ratas, por poco me cago, a ver si está cerca. Según mi sentido arácnido tendría que estar cerca. Verga, ese capitán me mando solo es un mierdas, al menos me podría haber mandado a una puta que me haga compañía, que cabrón. Pero por la puta se supone que es aquí, esto parece un almacén de consoladores. Bueno, vamos a ver el temido consolador explosivo. Mierda, aquí está, pero es diferente, es cuadrado. Bueno, da igual, lo desactivaré. Alto ahí, hijo de la golfa. Mierda, ¿a quién dices hijo de la golfa? Toma esto por puto. Y esto por prostituto. Verga, te voy a dar por culo, toma cabrón. Mierda, eso me dolió, puto de mierda, te voy a hacer cagar pa' dentro. Inténtalo, puto, te sacaré la chucha por pajero y desactiva consoladores. Toma esto, puto. Verga. Jajajaja, eres un marica, ni siquiera me duelen tus golpes y ahora muere por asustarme a su joputa. Hostia, la bomba la desactivaré. Jajaja, soy la leche en polvo, salve el mundo. Jajaja, y nadie me agradece XDD. Esto no acaba aquí, todavía queda mucho más, pero si quieres vivirlo en persona te recomiendo que te lo compres y no solo veas videos. Bueno, una cosa más que decir. Yo también era de Call of Duty, pero después de Modern Warfare 2 no sé qué pasó, la cagaron y ya todo me resultó siempre lo mismo, y luego vino el Black Ops, más de lo mismo. Y cuando vi el Modern Warfare 3 lo mismo, así que decidí comprarme el Battlefield 3. Y ahora tengo un nuevo juego favorito, espero que me perdones, Call of Duty, hemos pasado muchas misiones juntos y muchas rachas juntos. Pero es hora de decir adiós, espero que sea un adiós temporal y que vuelvas a ser lo que eras antes. Bueno, adiós amigos.